Libro de Amós, capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera, en silencio. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán, y nunca más se levantarán.